Ha llegado la hora de estar informado del acontecer deportivo en nuestra región, Chile y el mundo a través de Día a Día Deportes. Día a Día Deportes en el Día TV, que se emite por www.diarioeldia.cl y su Facebook Live, Instagram y Twitter. Día a Día Deportes. Día a Día Deportes en el Día TV es presentado por Celta, Transporte Contador, Sociedad Irén, Pernestop. Día a Día Deportes. Día a Día Deportes en el Día TV. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Día Deportes a través del Día TV. Un tremendo abrazo para todos ustedes. Sí, le estamos acompañando en esta edición especial. Ahí justo se me desapareció de pantalla en este ratito Fernando Herrera, pero le vamos a acompañar, le vamos a entregar toda la información desde la vereda nuestra, la vereda local, de los elencos de Coquimbo Unido y de Deportes La Serena. Los piratas siguen haciendo noticias. Ya van 12. 12 son los refuerzos del equipo de Fernando Díaz para la próxima campaña. Todavía estamos si bien es cierto, hoy día ya estamos arrancando el verano, estamos todavía en el año 2022. Entonces, si bien es cierto, la campaña corresponde al 2023, todavía este año no le decimos adiós. Nos quedan 9 días para que eso ocurra, o 10 días. 10 días son los que ocurre para cerrar esta temporada, que si bien fue sufrida para el aurinegro, no fue fatal. ¿Por qué? Porque Pirata logró salvar en el último aliento la temporada y quedarse en primera división. Y Fernando Díaz, que es su técnico, está haciendo las cosas pero muy bien. De hecho, Coquimbo Unido, y no es un decir nuestro, que somos los locales, los que hablamos siempre, y tratamos de tener siempre una información muy fidedigna de nuestros representativos, es el equipo en la categoría grande que más se ha reforzado. Usted después dirá la cantidad, la calidad, que otra cosa, pero Coquimbo Unido ya ha asegurado el concurso de 12 jugadores en los puestos de arquero, zagueros, defensores, volantes, mixtos ofensivos y atacantes. Y es una muy buena cifra. ¿Por qué? Porque esa buena cifra se suma a 4 jugadores que renovaron el vínculo, que son delanteros en su mayoría, como Rubén Farfán, Joe Ábrigo, que es el que está averiado, que se tiene que recuperar, como también Cristian Aravena, y el volante Fabián Carmona. Se suman a Luis Cabrera, ¿no es cierto?, a Dylan Escobar, al Chico Galani, al medio, y John Bravo, los que recuerdo, los nombres de la plantilla que está. Entonces, 12 más 4, 16, les mencioné otros 4 más, ya tiene 20. Ya está trabajando Coquimbo Unido aquí en el complejo del Colegio Inglés en doble turno, con una plantilla superior a las 20 jugadores, porque también después se tiene que hacer la evaluación de los canteranos, los que van a ser ascendidos, los que van a llegar al primer equipo a trabajar. Entonces, ahí hay mucho de quienes se van a integrar también al cuadro de Coquimbo Unido, y después Fernando Díaz va a ser el responsable de poderlos seleccionar. Fernando, no sé si tuviste algún problema con tu internet, que se fue la señal. Ahí me parece que te estoy recuperando, Fernando. ¿Me estás escuchando? No, parece que todavía no le llega, pero parece que se restableció, querido Fernando. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, algo escucho, Carlos. He cortado. El internet parece que está medio maluenda. No hemos pagado, parece, la cuota del mes de diciembre. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Tú me escuchas bien? No, claramente está apagada, porque si no, simplemente no estarías. ¿Eh? Simplemente no estarías ahí en pantalla. Pero yo te escucho muy bien, Fernando. Sí, estamos medio agotados ya. Las pilas están ahí, como que revientan ya. Eso sí. Oiga, vamos a adelantar. Yo le digo que voy a delatar a Fernando porque él no está acá en La Serena, él está en Copiapó, miren, el guerrero de Día a Día Deportes está en Copiapó. Si nosotros, en este rato debería estarse ya comenzando el verano, en este ratito, me parece, o a las 6:40, algo así, pero por el solsticio arranca la temporada de verano. Y acá parece que fuese así, Fernando, que tenía mucho calor. Hoy día ha hecho mucho calor, y uno dice mucho calor no más allá de 22 grados.
pero tú estás en Copiapó. Eso sí que es de valiente. No, la verdad es que se nos va la señal ahí con Fernando. Vamos a ver si la podemos restablecer, si la podemos recuperar. A Marcelo Castro le doy un abrazo. A nuestro querido amigo Mike Flores también. Le entregamos un querido y afectuoso abrazo. Sí, por todas las plataformas o por las plataformas de Diario El Día, a través de YouTube. Estamos también en YouTube, sí, y a través del Face, que nos pueden acompañar el Face del diario El Día. Don Roberto Villalobos, querido amigo Don Roberto Villalobos, Mauro Antonio Correa Cortés, Dan Michel Vega, Julio, oiga, nos están viendo ya los muchachos. Sí, ¿saben qué? En muchas noticias, Coquimbo Unido, con 12 nombres ya así, ya puestos. No sé si el último que presentaron, Diego Carrasco, habrá llegado hoy día a entrenar, ¿eh? No sé si habrá llegado hoy día a entrenar Diego Carrasco, porque yo estuve en la práctica y a él no lo vi, entonces no puedo engañarlos ni nada, decirles, ¿sabes qué llegó? Además que a Diego Carrasco lo presentaron recién anoche. Anoche ya lo hizo oficial Coquimbo Unido, pero estaba Parragol, ¿ya? Estaba Javier, estaba Parragués, también con Don Rodrigo Holgado, conversamos Rubén Farfán, el portero Orellana, ven con todos los muchachos que pudimos ver ahí en la jornada de hoy. Así que, y le tengo los nombres, los puestos, las funciones, para que ustedes también las vayan anotando, muchachos, porque cuando uno empieza a saltarse, ¿sabe qué? Mire, me di el tiempo antes del programa, arquero, ya, el Diego Mono Sánchez, listo, ha llegado un arquero, podría sumarse un segundo arquero, todo indica que en Coquimbo aparentemente traerían también otro cuidatubos, y ahí vamos a ver qué pasa si llega ese otro cuidatubos, qué pasa con Guillermo Orellana, por ejemplo. Ah, conversamos con Guillermo Orellana, en un ratito más lo van a escuchar. Así que vamos a ir interactuando porque veo que el Feña tiene problemas con su señal, pero en un ratito va a recuperarla, va a volver. La Yaque, ¿cómo estás, querida Yaque? ¿Cómo estás, querida Yaque? Hola, ¿cómo están? Un ratito, Yaque, mi padre se enoja cuando tomo el celular. Dile que estamos hablando de Coquimbo a tu viejo ahí, ¿eh? Va a estar contento, Jacqueline, dale un abrazo y un besito también a tu viejo. Jorgito Gutiérrez, saludos cordiales desde Arica, desde allá nos está saludando Jorgito Gutiérrez. Vaya también para esa linda y hermosa ciudad, un tremendo abrazo, querido Jorge. Dan Michel, ¿cómo estás, Dan Michel? Es como ver las telecháchara, dice, con la señal de Fernando. Jaja, saludos. Claro, entra, se cae, entra y se cae. Ahora mire, vamos de nuevo con el Feña. Vamos de nuevo con el Feña. ¿Se cambió de lugar el Feña? Ya, se cambió de lugar el Feña, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, sí, ahora. Es que estaba en otro lugar, ocupando el lugar, el espacio de mi nieta, y parece que ahí el internet se ha ahogado con el calor. Ahora me cambié de espacio y ahora estoy mejor. ¿Qué tal, muchachos? Gusto saludarlo, Carlos, y a toda la gente que ya se une junto a nosotros. Sí, hay muchas novedades en los cuadros de la región. Coquimbo Unido está tomando cuerpo, ya está tomando forma, digamos, con los nombres que se han mencionado, los que están llegando, los posibles que puedan llegar a conformar y a integrar este equipo pirata para el 2023, que la gente está muy ansiosa y además también muy expectante de lo que pueda pasar con el elenco de la cuarta región. Oye, Fernando, mira, ¿cómo no van a estar contentos los aficionados, los hinchas? Te hago así una ilusión. No voy a considerar a Joe Abrigo porque está lesionado, ¿ya? Porque Joe Abrigo va a estar reapareciendo quizás en febrero, en marzo. Vamos a dejarlo, entre comillas, descartado. Así, entre comillas. Pero yo le menciono solamente el ataque. Rubén Farfán. Le menciono a Parragués. ¿Ya? Rodrigo Holgado. Ahí tiene usted un tridente. Alguno vendrá de más atrás, con los dos hombres arriba, Holgado y Parragol. Entonces, ya comienza a ilusionarse la gente. Un poquito más atrás podemos tirar a Palavecino, que es el volante ofensivo. Cabral con el chico Galani pueden ser los otros dos volantes. Y por las bandas usted va a trabajar con los cuatro centrales. Trajo a Diego Carrasco. Pensemos que Diego Carrasco pueda ir por la banda izquierda. Están buscando un lateral izquierdo porque todavía falta ese nombre. Pero piense que puede ser Carrasco. Los centrales van a ser... mira, voy a volver al texto aquí. Los centrales van a ser Miguel Sangüesa, Bruno Cabrera. Estoy citando un ejemplo. Usted podría considerar a Ignacio Mesina por el lado izquierdo, Dylan Zúñiga, que es el que terminó
jugando en la temporada y en el arco. Pero Dylan Zúñiga no va a estar, ¿no? Dylan Zúñiga no va a estar. Recuerda, perdón, que se fue a Palestina. Dylan Escobar. Ah, ahí sí. Sí, Dylan Escobar, ¿eh? Dylan Escobar, que se ganó el puesto, él se siente más cómodo al medio, pero la banda derecha la trabajó muy bien y se especializó. Se hizo un jugador muy, muy preparado para cubrir esa banda, bajo las órdenes del técnico Díaz. Entonces uno puede creer que podría seguir con Escobar, ¿no es cierto?, por esa banda, o bien tienes a Ignacio Messina, pero ya empiezas a trabajar, ya empiezas a olfatear ese equipo, ¿no es cierto?, con nombres propios, con nombres y cierta cuota ya de titularidad. Todo indica que Coquimbo debería jugar un partido de preparación con Audax Italiano, me parece que la próxima semana, antes de los partidos que va a enfrentar Fernando, el 4 allá de enero, este triangular con la Universidad de Chile, y el 10 del mismo mes recibiendo a Rosario Central. Igual son dos duros apretones, pero el campeonato va a estar a la vuelta de la esquina, y el 20 de enero van a estar jugando la primera fecha del campeonato, y es muy posible que ya hoy día hay Consejo de Presidentes, quizás se comience a tener alguna definición sobre el fixture, sistema de campeonato, todo lo que viene en el calendario 2023 en la primera división. Entonces, yo te pregunto a ti, y voy a preguntarle también a quienes nos están acompañando, ¿te agrada un Farfán, un Javier Parragués arriba junto a Rodrigo Holgado como tridente de ataque? Aunque podríamos decir que Farfán el que viene más atrás, porque generalmente debería o estructurarse un 4-4-2 en los esquemas más habituales de Fernando Díaz. Claro, como decía al principio, Carlos, ya va tomando cuerpo, va tomando una estructura el plantel que quiere conformar Hernando Díaz para el 2023, y lo señaló: no quiero pasar sus obras, no quiero estar ahí hasta el último segundo peleando el descenso, quiero de mitad hacia arriba las posibilidades de llegar a Copas Internacionales. Entonces, hace señalar al elenco pirata, hace señalar a su hinchada, y también que es exigente, sabemos nosotros, lo conocemos, que ya llevamos años en este circo, en este tema, circo, digo yo, robando lo que es el fútbol, años que conocemos, yo, de antes que yo naciera, a lo mejor Coquimbo ya tenía esa estructura de la hinchada exigente, ¿cierto?, pero con respeto, como debe ser en toda materia de cosas, y con este tridente ofensivo. Y claro, cuando a lo mejor vaya perdiendo, va a colocar toda la carne a la parrilla en unos días, pero tiene tres hombres que le van a dar una solvencia ofensiva. Yo creo que van a hacer muchos goles ahí entre Rodrigo Holgado y también Javier Parragués, hombres y después le podemos sumar a Joe Abrigo. Mira, ahí entre ellos. Pero Salgado también. Sí, Carlos Salgado, chico este que promete mucho, tiene 21 años, entonces puede ser una alternativa, ya viene un poco más maduro, fue a préstamo a Fernández Vial, que regresa de ese préstamo para ya sumarse también como jugador de Coquimbo Unido. Entonces ahora tiene alternativas arriba. En medio campo veo bastante poblado también, me llega el chico Luis Pavés, que a muchos a lo mejor no les gusta, vistió la casaquilla de Coquimbo Unido, está, como tú lo señalabas, hombres importantes ahí, para vecinos, está Luciano Cabral. Entonces hay que sumarle también a los jóvenes, Vladimir Cid y Messina, para que suben minutos. Entonces, mira, sí, Feña, se está formando un equipo bueno, ¿eh? Mira, vamos por orden. Mira, arquero, Diego Sánchez, 35 años, ex Antofagasta. Los defensas, Ignacio Messina, 21 años, ex palestino. Bruno Cabrera, 24 años, argentino, ex Nacional de Paraguay. Diego Carrasco, 27 años, ex O'Higgins. Miguel Sangüesa, 31 años, ex Wander. Todos esos son los zagueros, los defensores que han llegado. Volantes, mediocampistas, Nicolás Rivera, 24 años, ex Ranger. Luis Pávez Contreras, 34 años, ex Unión Española. Luciano Cabral, 27 años, ex Argentinos Junior. Matías Palavecino, 24 años, argentino, ex Gimnasia y Esgrima. Y arriba, en ataque, Vladimir Cid, 25 años, ex Barnechea. Javier Parragués, 32 años, ex Sport Recife de Brasil. Rodrigo Holgado, 27 años, ex Curicó. Hasta aquí, esos son los hombres que han llegado a Coquimbo Unido, son 12 elementos renovados: Joe Abrigo, Rubén Farfán, Fabián Carmona, Cristian Aravena. Entonces, ya tiene derecho a ilusionarse la gente después de un año horrible, que fue sufrido de comienzo a fin,
tiene derecho a ilusionarse la gente. A Carlito también Díaz, ¿cómo está Carlito Díaz? Te saludo, un tremendo abrazo para ti. Jorgito Araya, ¿cómo está Jorgito? Buenas tardes a todo el panel. Miguel Pinto está en carpeta, dice en May Flores. Es muy posible, pero no sé, no sé si va a ser exclusivamente él, pero hay la posibilidad de que llegue un tercer cuida tu voz. Buenas tardes al programa Día a Día Deporte, que tengan una buena jornada, igual para ti Javier Ávila, Ernesto Alcayaga, saludos, este año el bar, buena la Libertadores, dice Ernesto Alcayaga, Bernardo Olivares, saludos, atento a las novedades del Club Deporte La Serena, que hay de cierto la posible llegada de Cris Martínez, también es un nombre que interesa en Deporte La Serena, Cris Martínez, ya lo escribimos también a través de el diario El Día, sí señor, saludos al Salvador, Javier Ávila, y buenas tardes, dice Mauro Correa, a ver, aquí le respondo a Mauro, voy a ser súper honesto contigo Mauro, ya, y voy a subir también tu comentario. Dice, buenas tardes, ¿cómo se ve el Coquimbo en los entrenamientos? Me parece que por nombres tenemos mejor equipo del mediocampo hacia arriba. En defensa me parece que falta un central y los marcadores de punta. Ojalá el equipo se entienda bien en la cancha. Yo les voy a subir una imagen. Les voy a subir una imagen en este rato. Ya, nosotros, horrible al lado con el Feña. Y ahí estoy subiendo el nombre de... estoy subiendo el de azul, no el de negrito rojo ahí, sino que el de celeste, como parecía a Magallanes. Como parecía a Magallanes. Él es un jugador volante de contención, volante mixto, podríamos llamarlo, que está también ya en órbita y está arreglado, está hasta contratado con Coquimbo Unido, Dylan Glavi, otro Dylan más, me parece que también es con Y este Dylan. Dylan Glavi, 26 años, que pertenece a Morón, pero estuvo jugando este año a préstamo en Barraca Central. Lo que pasa es que tiene vínculo con Barraca Central hasta el término del proceso, hasta el término de este año, Dylan Glavi. Y él se va a venir a Coquimbo Unido. Ya en enero, 1 o 2 de enero, va a pescar las cosas, sus maletas, los bártulos, y va a hacer jugador también de Coquimbo Unido, el volante trasandino, el que ustedes están viendo ahí, le decimos, el que está con la tricota, pantalón blanco y la camiseta albiceleste. Dylan Glavi se convertiría en el jugador aurinegro de cara a los primeros días del próximo mes. Lo que pasa es que como tiene, él pertenece a Morón, lo mandó a préstamo a Barracas, pero el proceso termina recién este 31. Así que otro jugador más que llega a reforzar la línea defensiva. Sí, y me parece, mira Fernando, esta es una opinión personal, como todas en todo caso, pero estando Orellana, que ojo, a mí me parece que Orellana respondió cuando lo requirió el técnico Díaz este año, y Diego Sánchez, me parece que está cubierto ahí. Pero si llega otro arquero, pensemos, quizá de la experiencia o que pueda hacer más competencia con el Mono Sánchez. Claro, quizás Orellana no vaya a querer ser el tercer arquero y busque una alternativa donde pueda ser protagonista. Claro, recordemos que también ya está en la bajada, Guillermo Orellana tiene, ¿cuánto?, 37 años, entonces también quiere hacer aporte, también quiere ser titular en algún equipo. Entonces, claro, si se piensa en... Pero al parecer ya estaría arreglado en otro club el portero de la Unión Española, el que hablábamos recién, Pinto, sí, estaría arreglado en otro club. Así que allá no, como que estaba cerrándole la puerta a Coquimbo Unido, como ya llegó Sánchez acá a Coquimbo, al puerto, a lo mejor ya estaría en otro rumbo. Porque también recordemos que a Unión Española llega Daniel Sánchez, después se recupera el portero que está lesionado, entonces también va a ser como el tercer arquero ahí, por eso pretende tomar esos rumbos Miguel Pinto. Claro, ahí al Mauro, a Eduardo Cisterna, lo saludo, muy buenas acotaciones, faltan dos centrales de jerarquía, dice Eduardo Cisterna, pero ojo, mira, el chico Carrasco conoce la ADN del Pirata, parte jugando acá, las experiencias en la U de Chile, en O'Higgins, pese a quizás no ganarse la titularidad y no haber sido el elegido, experiencia para venir a una casa donde se sentiría cómodo. Entonces, es un jugador que ya tiene es joven todavía, 27, pero tiene hilo en el carrete. Y ahí tenemos a uno, Bruno Cabrera, ojo, viene de jugar en el fútbol paraguayo, siendo regularísimo.
¿verdad? Jugando bastante. Entonces, hay que verlo en alguna medida. Y ahí tenemos a Bruno Cabrera. Miguel Sangüesa en Wander fue uno de los buenos elementos. Ojo, en Wander fue uno de los buenos elementos. Sangüesa, es cierto. Tiene que acoplarse, tiene que verse el trabajo inicial para ver si se acomodan en esta estructura. Dice Eduardo, claro, podrían traer al Chapa. Al Chapa fue en salida. No creo que sea barato el Chapa, me parece que está proyectando por otro lado su carrera. Cristian Andrés, saludamos, hola, buenas tardes. Cristian Andrés Rojas, Carrasco no es seguridad para el Pirata, dice Eduardo Cisterna, no se siente seguro con él. Voy a mostrarle parte así del trabajo que estuvimos hoy día en ahí en el complejo, esto de acá, en el complejo del Colegio Inglés, del Colegio Inglés, ya estaban saliendo los muchachos. Fui muy respetuoso, miren, fui muy respetuoso, pero soy respetuoso hasta por ahí, ¿no? Con la estructura de Coquimbo Unido, queríamos ver la posibilidad de sacarle foto a los muchachos, pero el área de comunicaciones estaba con complicaciones. Muy celoso. Claro, que en el colegio no dejan entrar a las dependencias, y yo les decía, viejo, llevo trabajando tanto tiempo aquí, en ese colegio, Colegio Inglés, le damos cobertura a todos los eventos atléticos, rugby, eventos que se hacen, y me dicen que por orden del colegio no hay orden de entrar. Hasta en pandemia hemos entrado. Hasta en pandemia andamos reporteando ahí. Y entonces salen, mira, si es una política club, díganla. Si es una política club, díganla, porque después me hizo hablar con Víctor, no sé cuánto, Roja. Y me dijo lo mismo. No, que al cuerpo técnico no. Entonces fui respetuoso, me quedé en el área externa, iban saliendo los jugadores, conversábamos con ellos, ya conversé con el técnico. ¿Sabe qué? Me dijo don Fernando, viejo, ¿y por qué estás acá afuera? ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no trabajas acá adentro? ¿Te das cuenta? Así que nos invitó para mañana a que pudiésemos ingresar, hacer imágenes, porque nosotros no somos radio, no somos televisión, pero si fuésemos televisión o como somos diario, necesitamos tener un lugar de punto de referencia. Ahí ustedes ven ahí una parte de que son unas gradas azules, celestes, de madera. No molestamos a nadie. Y estamos distantes, si es de la cancha 1 o de la cancha 2, porque hay dos canchas en ese complejo, donde podríamos tomar imágenes, podríamos ver parte del trabajo. Nosotros somos diario, necesitamos esas imágenes. Entonces el área de comunicaciones de Coquimbo Unido, que se ha llenado de tantos elogios por lo bien que hacen las cosas, no se ponen en el lugar de nosotros, de lo que necesitamos para entregar un mejor trabajo. Entonces, como me fui de negativas, por ello, me fui para allá, igual, porque ellos no me pautean, partamos de esa base, no nos pautean a nosotros. Y tampoco es un punto de discrepancia ni nada, pero yo tengo que defender mi punto de trabajo y quizás ellos más celosamente el de ellos. Pero si el técnico me invita a pasar, me dice, ¿qué hago allá afuera? Y ellos me están dando esta otra vereda, que echándole la culpa al colegio primero, y después uno de ellos diciendo que es por orden del cuerpo técnico. Viejo, alguien me está viendo las canitas, ¿no es cierto? Claro, y a esta altura yo trato que no lo hagan así, porque no me las vean. No, y además ya hay tanto tiempo trabajando. Yo recuerdo, Carlos, por ahí hasta el 2010, 2011, trabajábamos al borde de la cancha en los estadios, y que era bonito eso, en caliente, sacar las chuchadas, los garabatos del jugador cuando iba pateando la perra, ¿cierto? Oye, que era bonito eso. Ahora hay que esperar que se vayan, se perfumen, se echen un poco de desodorante, media hora, 45 minutos, mientras el León nosotros lo está persiguiendo, porque ya hemos tenido en un estadio, cuando transmiten un partido de fútbol, obviamente. Ya hemos estado de las 12 del día, 1 de la tarde, hasta las 5, da apetito. Entonces, después hay que esperarlos que se arreglen tanto, se perfumen para que den dos palabras en una entrevista y chao. No, yo creo que la esencia de lo que quiere el hincha, de lo que quiere el que paga la galucha, ¿cierto? La tribuna, también necesita saber lo que piensa el jugador. Ahora con esto de la deterización, que claro, pagan los derechos y entregan harta plata al fútbol, pero también la gente que hace diario, como el Carlos, en el caso de Carlos, ¿cierto? Y todos los medios escritos necesitan cobertura, necesitan imágenes, necesitan llevarle en el diario, en el papel, a la gente lo que está pensando el jugador. Y claro, creo que está muy cierto lo que tú dices, Carlos. Y ahora se echa la culpa, como siempre, se tira la pelota de un lado a otro, pero
siempre el mentiroso sale pillado, Carlos. Ahora tú los pillaste y ahora tiene la autorización del cuerpo técnico, así que eso es lo mejor. Claro, no les puedo mostrar fotos del entrenamiento de Coquimbo porque llegamos tarde. ¿Ah? Cuando nosotros llegamos ahí ya habían terminado la sesión, pero ¿sabes qué? Nada que decir de los jugadores. Tremenda disposición porque los van a escuchar ahora. Tremenda disposición de los muchachos. Oiga, y aprovechen de extender la invitación. Dice el Mati Cortés. Hola, buenas tardes y buen programa. Mitad de semana. Mañana tenemos presentación junto a un par de músicos de la Orquesta de Cámara Luis Braille con el profesor de música Leonardo Saavedra. Verdaguer. En la Universidad de La Serena, a las 11:30 horas. Listo, todos invitados a la presentación de la Orquesta de Cámara Luis Braille con el profe Leonardo Saavedra Verdaguer. Ya están todos invitados en la Universidad de La Serena a las 11:30 horas. Hernán Collado dice, hola, buenas tardes. Carrasco nos dijo alguna vez que volver a Coquimbo era un retroceso para... Yo lo hubiera preferido que se quedara Pereira. Yo tengo confianza, porque siempre vamos a mostrar ese grado de confianza. Además pasó quizás al otro año. Volver a Coquimbo podría haber sido retroceder. Pero no, en este instante que sería un paso hacia atrás y dos adelante por lo que puedan venir. Brian Quesada, dice Jorge Araya, ex UC y ex Colchagua, entiendo, estaría entrenando con el plantel de Coquimbo Unido. ¿Saben algo al respecto? Personalmente no lo sé, Jorge, pero hay varios rostros nuevos. Hay muchos rostros nuevos que aprovechan, utilizan estas instancias para poder sumarse también a los entrenamientos y quizás ganarse alguna oportunidad. Miren la imagen que les voy a mostrar ahora. Ojo, esta es nuestra nueva, por eso digo que los jugadores tuvieron una tremenda disposición con el equipo de Diario El Día y de Día a Día Deportes, Fernando. Miren. Oiga, vamos a avisar, ¿no? Cuidadito, Comón. ¿Ah? Que le vaya bien, gracias. Se fue hasta la parte final, esto debería haber comenzado acá. ¿Eh? ¿Dónde debería haber comenzado? ¿Cómo está el ánimo? Bien. ¿Cómo están estos primeros días de pretemporada? Duro. ¿Sí? ¿Duro? Bueno, ¿pero se sientan bien? Sí. Llegó un buen partner, Rubén, ¿o no? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Oiga, vamos a avisar, ¿no? Cuidadito. Bien, miren, ¿ah? Rubén Farfán, holgado, y el chico que va atrás, o sea, que en la misma línea, ahí apretadito, se me fue el nombre de él. Se me fue el nombre de él. En una de esas, él es Brian Quesada. La verdad es que no lo hago porque ellos van saliendo, entonces viene el otro vehículo atrás, pero ven la disposición de los muchachos. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con Guillermo Orellana, pásenlo a escuchar. ¿Cómo se han sentido en esta primera etapa ya de las evaluaciones físicas? Bien, llevamos un mes ya, donde se ha trabajado bastante bien, un trabajo muy fuerte para lo que todos queríamos, que sea los buenos resultados y no pasar lo que se vio este año igual. Sí, fue sufrido, pero eso ya quedó atrás. Sí. Nuevos nombres también se suman a esta alternativa. Sí, ojalá los que van llegando se complementen bien lo que queremos con nuestra gente. Por ahí nosotros que ya un poquito más levantamos lo que es la gente acá, que siempre motivadora, que siempre va con el estadio casi lleno, así que está muy motivado a que comience todo esto. Bueno, ya quedan un par de días, ¿no? A los primeros retos, la U de Chile y Rosario Central. Sí, después de la fiesta hay que cuidarse, porque ya el día 4 tenemos un partido importante, por más que sea un partido de preparación, para nosotros cada partido va a ser una final. Bien, mire, cada partido va a ser una final, mira lo que dice Guillermo Orellana, estamos hablando de partido de un triangular, ¿no? Pero que obviamente apunta a llegar de la mejor manera a lo que va a ser el campeonato oficial, Fernando. Yo creo que eso es lo más importante, llegar en buena forma, bien preparado, no pasar la zozobra que se pasó este año, porque a lo mejor la pretemporada no fue lo ideal, ¿cierto? Estaba el Tilo Tapia, después llegó otro técnico, hubo muchas manos ahí, y ahora ya con el Nano Díaz, con todo su cuerpo técnico, ahí veíamos al paramédico, ¿no? De cuerpo médico. El Yayo Espíndola, clásico de Coquimbo. Claro, ¿cuánto? 30, 35 años ya en el equipo, entonces es un hombre del inventario del equipo de Coquimbo Unido. Y eso nos agrada, de que la gente tome desde un principio, como Guillermo Orellana, ya 3 o 4 temporadas en el puerto, entonces ya se siente parte de lo que es el ADN del elenco pirata. Es bueno que lo tomen de esta manera y además. También, aparte que ha sido pesado, como lo señalaba Farfán ahí con Holgado y el chico que lo acompañaba al lado, lleguen de la mejor forma para poder ya empezar con el pie derecho la primera jornada. Estos partidos de preparación son más que nada para medir fuerza, para medir viendo jugadores y ojalá ninguno se lesione, esa es la idea. Pero
Lo principal es el campeonato nacional que comienza por ahí, por el 20 de enero, para comenzar ganando. Y ya luego se va a hacer el fixture, me imagino, lo que va a ser el campeonato nacional de la primera A. Fernando, conversamos ahí con tu homólogo, Fernando Díaz, que es el técnico, también iba saliendo en su vehículo, muy contento, dice que se está cumpliendo con este proceso. Imagínate, tú que tienes un listado, que estás viendo un poco el movimiento, ¿no es cierto?, la temporada de renovaciones o de contrataciones. Coquimbo Unido, con la renovación de los cuatro jugadores, más estos 12, ya son 16. Es el equipo que más noticia ha hecho en materia de refuerzos. Ah, ojo, mira este detallito. No lo puse en foto acá, porque yo mientras hablaba, mi fotógrafo le hacía foto. Lo mismo Javier Parragués. Me dijo, Javier, ¿te puedo robar un minutito, una entrevista? No, me dijo, no puedo hablar todavía. ¿Sabes por qué? Porque él dijo que tenía cosas pendientes con Colo-Colo. Dijo que tenía cosas pendientes ahí con Colo-Colo, no que tenga dificultades para sumarse a Coquimbo Unido, sino que él dijo que tenía cosas pendientes con Colo-Colo, pero que no complicaban en nada su estancia en Coquimbo Unido. Él ya es jugador de Coquimbo Unido, de acá no se va a mover, pero tiene que resolver cosas con Colo-Colo o bien desvincularse de Colo-Colo, que podría ser hasta ahora, hasta el 31 de diciembre. Pero esa fue la razón por la cual Javier Parragué me dijo que no podía conversar en esta oportunidad. Pero entendible, entendible, porque si su vínculo termina el 31 de diciembre con Colo-Colo, quedaría como agente libre, como jugador libre para el campeonato, y eso sería un buen paso para Coquimbo Unido. Bien, querido Osvaldo, ¿cómo estás, querido Osvaldo? Dice, ¿cómo están las galaxias? Aparecen de continuada. Ah, se les extraña, Master Fernando y el gigante director. No, a ti también. Oye, ojo, Osvaldo, si cuando de repente, por estas circunstancias un poco laborales, de hecho, el Feña ayer no pudo estar porque iba viajando y me compliqué yo justo una reunión en ese rato, así que no pudimos hacer el programa y entregarles algo. Sin la información que ustedes se merecen, la verdad es que prefiero, en esta circunstancia, prefiero simplemente no aparecer. Pero ven, mire, mire con todo lo que hemos aparecido hoy día en este baño para los piratas respecto de las estrategias que ya me está presentando el técnico Fernando Díaz, que está apuntando a un lateral izquierdo. Sí, el Chico Yáñez. Colo-Colo se quedó sin los laterales. Colo-Colo se quedó sin los laterales. Entonces, muy difícil que a Felipe Yáñez lo vuelva a prestar Colo-Colo en esta oportunidad. Entonces, se quedaría en Colo-Colo. Y ahí, el chico, ¿te acuerdas? Uno en Católica, que jugó en Católica. ¿Cordero? No, Porque uno. en Antofagasta. En Antofagasta, pero se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Es una de las alternativas chicos que se vinculan a. Podrían ser parte del plantel porteño. Y yo les vuelvo a reiterar, antes de comenzar a despedir este bloque, ahí está Dylan Glavi, el de pantalón blanco, el camiseta celeste, jugador argentino, volante, que tiene muchos minutos en el cuerpo, que es de Morón, estuvo a préstamo en Barraca Central, que se sumaría también la primera semana de enero al elenco pirata y sería en este rato el tercer refuerzo trasandino, porque a Cabrera, que es argentino, a Palavecino, que es el volante ofensivo, se estaría integrando también Dylan Glavi. Les reitero, ya son 12 los jugadores de Coquimbo Unido, arquero Diego Sánchez, 35 años, ex Antofagasta, los zagueros defensores Ignacio Messina, 21 años, ex palestino, Bruno Cabrera, 24 años, argentino, ex nacional de Paraguay, Diego Carrasco, 27 años, ex O'Higgins, Miguel Sangüesa, 31 años, ex Wander, mediocampistas Nicolás Rivera, este por ser Rivera debe ser de los buenos, oye Feña, 24 años, No, ex Ranger, sí. ¿sí? ¿Te parece o no? Yo he visto a Don Rivera, que es mediocampista, reparte para todos lados cuando hay comida, hay traguito, reparte para todos lados. Es un Rivera que conozco yo. Ese es No, bueno. sí, es bueno, sí, es bueno. Es buenazo ese, buenazo. Ya, me quedé con Rivera, el Nico. Luis Pávez Contreras, 34 años. Oye, ¿tantos años tiene Luis Pávez Contreras? Yo pensé que tenía menos. No, ya tiene su edad ya, pero ¿Sí? tiene la experiencia, Sí, tiene experiencia. la Bueno, no. maña, ¿cierto? No, 34 años igual es un lolo, pero pensé que tenía menos, en serio. Luciano Cabral, 27, ex Argentinos Junior. Matías Palavecino, 24, argentino, ex Gimnasia y Esgrima. Y en ofensiva, Vladimir Cid, 25 años, ex Barnechea. Javier Parragués, 32 años, ex Sport Recife de Brasil. Rodrigo Holgado, 27 años, ex Curicó. Curicó. A quienes se suman Joe Abrigo, Rubén Farfán, Fabián Carmona, Cristian Aravena. Y mira, en Vladimir Cid, Javier Parragués, Rodrigo Holgado, corríjanme ustedes, muchachos, voy a cerrar la parte de Coquimbo ya, pero si no me equivoco, entre ellos ya tenemos
3 por 8, 24. 24 goles. ¿O no? Entre Cid, claro. Parraguís y Holgado. Agréguele los cuantos 12 que terminó haciendo Joe Abrigo. Más, Fabián Carmona se pegó uno o dos pepitos por ahí también. Cristian Aravena hizo otro también importante. O sea, se necesitan goles. Sí, está bien, está bien. Y además también se nos queda en el tintero, no sé si irá a ir a préstamo porque hay mucha gente en el medio campo. John Bravo, este chico que también promete mucho en Coquimbo, no sé si irá a dejarlo Fernando Díaz a John Bravo, no sé si lo alcanzaste a ver tú, Carlos, entrenando hoy o preparándose ahí, a John Bravo, este chico que promete mucho y que el último partido también ayudó para que el equipo se mantuviera en la primera división. Yo por mientras no soy partidario que se vayan, porque te siguen aportando con la cuota sub-21. Entonces, es preferible que estén. Es preferible que estén. Y además porque es de casa, ¿ah? Porque es canterano, que es un chico que debería ganar minutos. Muchas veces en estas políticas de administraciones, donde vienen, tienen mucho compromiso con otros representantes, quizás traes a jóvenes de otros lados, por sobre tus canteranos. Entonces, tus canteranos los mandas a jugar a otro lado. ¿Te das cuenta, no? Quizás sea esa la rutina. Pareciera no ser la mejor. Pero en algunos, como hay tantos compromisos en este tipo de instancias, la hacen de esa manera. Dice Lucas Rodríguez, saludo Lucas, dice Coquimbo Unido, la temporada pasada igualmente tuvo hartos refuerzos, pero en el campeonato dan la hora. Oye, Lucas, pero si uno hace así un balance rapidito respecto a los actuales nombres con los del año pasado, me parece que hay una ventaja ahora, Fernando. En lo personal me parece que hay más jugadores con trajín en el cuerpo y sin tanto ver qué se puede esperar de ellos. Sí, no, de todas maneras, por nombres se nota que son superior a la temporada que se terminó hace un mes y medio o dos meses atrás. Y lo otro, no fueron refuerzos. Siempre lo dijimos, vamos a ver durante el campeonato cómo se desarrollan, si son refuerzos o son incorporaciones. Para muchos fueron incorporaciones los que vistieron la casaquilla tanto de Puerto Arsenal como con Coquimbo Unido. Ahora sí, por nombre, yo creo que, imagínense, Holgado, un hombre ya que ha tenido un pasar bastante grande, Diego Sánchez en portería, trae más experiencia, Javier Parragués ha sido goleador cuando lo ha requerido Wander, cuando estuvo en Huachipato, en Colo-Colo, ahora Sporting Recife, entonces son hombres que traen. El Diego Carrasco, yo creo que más que lo decía recién alguien por ahí, que tiene miedo Diego Carrasco, más que nada pienso que son las expulsiones, pero ya creo que lo hacía cometer los errores de expulsiones, la inexperiencia, pero ahora ya tiene 27 años, un hombre que ha pasado por varias universidades de Chile, O'Higgins de Rancagua, pienso que ya está mucho más maduro para cometer esos errores que lo llevan a las expulsiones. Pienso que va a ser un aporte para la defensa, sabe manejar mejor los tiempos, sabe manejar mejor los espacios, que son, y manejar también bien para dirigir desde atrás. Ya tiene un mando, una voz de mando desde atrás de Diego Carrasco. Entonces, Bruno Cabrera también, un argentino, usted sabe que a los argentinos no se les pasa a llevar así como así. Y claro, se le echa de mano a Pereira, pero también él quería ir a otro lugar para... a lo mejor no quería estar en Coquimbo, y hay que respetar su opinión. Si la gente lo quería, estaba acostumbrado al ADN de Coquimbo, pero decidió irse a otro lugar. Entonces yo creo que por nombre no va a andar corto Coquimbo Unido, va a ser un buen campeonato ahora. Yo creo que sí. No se repiten dos veces la misma temporada, la magra temporada que lo salva en el último segundo a Coquimbo Unido. No, y lo bueno es que han llegado casi todos. O sea, faltará uno, dos, tres, los menos, mientras se puede acercar después del inicio del campeonato. Y eso también es un punto a favor. Y ya Jorgito Araya nos entrega un último aporte que dice Cristóbal Friz, zaguero de la UC, 20 años y buena estatura, 1.84, podría llegar al puerto en calidad de préstamo. Muy probable que ello pueda suceder. Querido Osvaldo dice, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Esperemos, luego veamos y opinemos. Mis dudas como el peleador del Mono Sánchez, jeje, dice Osvaldo Vázquez. Muchachos, ¿le parece? Vamos a la pausa y vamos a volver luego con este Deporte La Serena que tiene los nombres ahí. Tiene los nombres ahí, muchachos, pero curiosamente todavía en la institución no los oficializa. Claro que dos nombres nuevos lanzamos hoy día en el diario y a ustedes le van a gustar de quién es, al saber de quiénes se trata.
Día a Día Deportes. Día a Día Deportes cuenta con el gentil oficio de En Transporte Contador. Somos líderes en la región de Coquimbo en el traslado de maquinaria pesada. Día a Día Deportes. Día a Día Deportes en el día. Aquí Chip, siempre junto a ti, cuida y protege tu celular en cuarentena. Lo que necesites, láminas protectoras, cable de datos, cargadores, soportes, servicio técnico y mucho más. Solo llámanos a nuestro celular 99-540-2636. Te lo repetimos, 99-540-2636. Ah, y la lámina protectora de hidrogel para celulares de la Makita Motomo. Te la llevamos a la puerta de tu casa. Un servicio único y exclusivo. Búscanos en Google como Aquí Chip con K de Kilo y también estamos en Facebook, Aquí Chip, todo en telefonía celular. Sociedad Médica IREM Limitada. Le informamos que solo hacemos ecotomografías. Atendemos por Fonasa y SAPRI particulares. Nuestro nuevo horario de atención es de 9:30 a 13 horas y de 15 a 17 horas de lunes a viernes. Por la contingencia sanitaria, los resultados de las ecos se entregan durante el día. Para nuestra distinguida clientela, se han adoptado todas las medidas preventivas y protocolos de trabajo para una atención segura de nuestros usuarios. Sociedad Médica IREM Limitada. Juan de Dios Peni, oficina 101, teléfono 512-2221-88 y 512-2235-51. Pernostock, Coquimbo, La Serena, Barrio Industrial. Zona de Pick Stock con promociones y descuentos. Somos apañadores del deporte regional. Te ofrecemos los servicios de cambio de amortiguadores, mantención, cambio de pastillas de frenos, venta de neumáticos, servicio gratuito de cambio de batería y testeo, cambio de plumillas, ampolletas, mantención y balanceo. Nuestra distinguida clientela nos puede seguir en Facebook e Instagram o visitarnos en www.pernostocklimitada.cl. Recuerde, la diferencia está en el servicio. El Chamo, venta de frutas y verduras por mayor y menor a domicilio con despacho gratis. Terminal Agropecuario y Pesquero La Garza de Coquimbo, local 28. Anota mi número, más 569-7207-3692. El Chamo. Ponga mucha atención. Traemos hasta su mesa las mejores frutas y verduras del Limarí, del Chuapa y de Atacama. Todo lo que usted quiera llevar lo encuentra en El Milagro. También tenemos foro delivery, más 569-5750-4902. Frutas y verduras El Milagro de Isaac Yanes. Nos encuentra en Avenida Urrixel, al lado del Colegio Cordillera, a pasos de cuatro esquinas. Somil Store, venta de ropa importada, la mejor calidad y precios. Toda la variedad de ropa de temporada la encuentra en Somil Store. Síguenos en Instagram como Somil Store. También puedes escribirnos al WhatsApp más 569-9494-1975. En Somil Store, las ofertas están imperdibles. Somil Store, su alternativa en el buen vestir. Si buscas personalizar tu marca, encuéntranos en HC7 Estampados. Todos los lanyard personalizados, credenciales, estampados y tazas los encuentra en HC7 Estampados. Ubíquenos en Instagram como @HC7-estampados. Todo lo que necesita en estampados, usted lo encuentra en HC7 Estampados. La mejor agua purificada ya está disponible para usted y familia. Salto Ángel, agua purificada. Grandes ofertas. Recarga agua purificada bidón 20 litros a solo 990 pesos. Recarga agua alcalina bidón 20 litros a 1.800 pesos. Pedidos al foro WhatsApp más 569-7706-2266. Foro local 228-08-949. Salto Ángel, tu agua purificada junto al deporte. Oye, te veo con más energía ahora. Sí, po, me inspiré y me compré un colchón Celta.
¿Solo un colchón? No, po, inspírate en serio. ¿Cómo? Pero si tienen de todo, camas, muebles, decoración y unos textiles que te morí. ¿En serio? Sí, la tienda y el outlet están en la Rondo 180 Coquimbo con amplio estacionamiento. Visítanos en la Rondo 180 Coquimbo, Celta, inspiración divina desde 1936. ¿Estamos de vuelta ya, Fernando? Sí, estamos de vuelta ya. Bien, bien. Ah, estaba ahí, estaba coordinando con un querido amigo también. Saludos. Con lo de Serena. Vamos. Vamos con lo suyo. Antes de ir con lo de la Serena, Carlos, ya se dieron los grupos, o digamos, los equipos que van a enfrentarse para lo que es la fase 2 de Copa Libertadores. ¿Eh? Magallanes se enfrenta con Orwell de Bolivia y Curicó Unido con Cerro Porteño. El primer paso, ¿cierto? Si le ganan ahí la llave, ya entrarían a la parte de grupos. Y también en la Copa Sudamericana, Cobresal recibe a Palestino el 7 de marzo, y Audax Italiano recibe a la Universidad Católica el 7 de marzo. Y después las vueltas serían el 9, o sea, dos días después nomás. Cortito lo van a hacer para después meterse ya de lleno, si es que pasan uno de ellos, bueno, dos van a pasar a la siguiente ronda. Oye, ¿ahora cambió en la Sudamericana, cambió el sistema o no? El formato, sí. Juegan un partido único. Exacto. ¿Sí? Sí. Bueno, como tú lo dijiste, ¿sí? Esto es en la UC visita al Aude y Cobresal recibirá a Palestino en Copa Sudamericana. O sea, un solo partido. No, el 7 y el 9 parece que son dos partidos, y de vuelta. Universidad Católica era... deberá visitar al Audio Italiano, partido único, Fernando, y Cobresal chocará con Palestino. Ahí se sorteaba la localía, también a duelo único en la primera fase de la Copa Sudamericana, según el sorteo que se realizó hoy día. Tal como se había anticipado, la primera ronda del torneo se jugará un solo partido, y en ese escenario la UC deberá ir al Estadio Bicentenario de la Florida para buscar la fase grupal del torneo. Cobresal va a recibir en este caso a Palestino. Si ocurre igualdad al término de los 90 minutos, el reglamento dice que se resuelve de manera inmediata a través de los lanzamientos penales. ¿Qué te parece? Bueno, ya está. Entonces hay fecha para el 7 de marzo. Es el la Copa Sudamericana. Bien, a mi querido amigo el Cachito Vera, que todavía debe tener así su corazonazo de campeón del mundo, un tremendo abrazo y un beso, querido amigo, él sabe lo mucho que lo quiero. De hecho, apenas consumó su título, y él de haber sido un manantial de lágrimas, de emoción por su copa ganada, y yo estaba llenando la mía, con una buena chela en homenaje a mi querido amigo que estaba ahí celebrando por el título trasandino. Hoy vaya un abrazo, sí, para él. Y mira, y este va para el Cachito, mucho, sí, para el Cachito, una gran persona. Disculpa, Carlos, sí, pero una gran persona en el caso de Vera, ¿cierto? Y también sí, para el potro Cerino, también ya me chacreaste el saludo. Sí, un abrazo al potrito en Argentina, que también estaba muy feliz y todavía sigue colocando fotos ahí en sus redes sociales. Para eso era buenazo. ¿Eh? Sí. Ya, mira, donde fuimos con el Feña. Ya, y ¿sabes qué? Pues déjame enviar este abrazote, de verdad, y un tremendo. Mira, va a ir con un abrazo gigante, con un beso, para nuestra querida auditora, María Trinidad. Ella es de la comuna de Montepatria. Nos escucha con frecuencia, nos tiene mucho cariño, y nosotros, a través de este mensaje de Navidad, de cierre de fiestas de año en nuestro país, los parabienes para ella y toda su familia. Ahí en la comuna de Montepatria, doña María Trinidad nos está acompañando, Fernando. Qué bueno, mire, gente de rural, digamos, apartado de la ciudad, también nos escuchan, y creo que es uno de los medios buenos donde se llega por esos lados. Así que un abrazo para... ¿No? Laca aquí.
No es nada Montepatria, puta. Es Punitaqui, bo. Bueno, pero no. cerquita de Novalle, cerquita de Novalle también. Bueno, para toda la gente de Punitaqui, yo tengo muy buenos amigos ahí que vivieron muchos años en Potrerillo, que se radicaron en esa zona, Montepatria, General de Carén, en Carén, en Punitaqui, todos esos lugares hay gente de Potrerillos, y así que un saludo para ella, para la señora María, ¿cuánto es? María Trinidad. María Trinidad, claro, y también desear lo mejor junto a su familia en esta Navidad y por supuesto para el próximo año 2023. Entonces, le digo a la señora María Trinidad el mismo afecto, con la misma intención, el mismo cariño, que tenga un cierre de año con esta fiesta navideña y también para recibir el nuevo año de la mejor manera junto a toda su familia ahí en la comuna de Punitaqui. Nuestro cariño para ti, María Trinidad, que nos acompaña siempre, siempre a través de la transmisión de Día a Día Deporte. Así que un abrazote gigante, nuestro cariño, y un beso para usted. Bueno, mira, así como anoté los nombres de Coquimbo, que llegué a un total de 12, ¿ah? Que llegué a un total de 12, deja buscar acá, entre tanto, este mensaje de acá, ¿ya? Este mensaje de acá, ya me dice, voy al tiro aquí, ahí directamente. Vamos como al dermatólogo, directamente. Directo al grano. Directo al grano, ya. Para San Carlos. Andrés Zanini, Liz Taylor. Andrés Zanini, ¿no es cierto? Refuerzo de Deportes La Serena. Defensa central. Ya. Ahí está, un zaguero central. Que está en Atlético Viede, ahí estuvo, que jugó en Acasuso también. Ahí tiene un par de... Ese hombre está listo. A mí no me digan nada porque Deportes La Serena todavía no lo oficializa, pero está listo, ¿ya? Día a Día Deportes lo oficializa. Día a Día Deportes se hace cargo de todo esto. ¿Cuándo dimos todos estos nombres, Fernando? El viernes por ahí, jueves, viernes de la semana. No, tan atrás ahora, comienzo de semana, el lunes, sí, también estuvimos ahí. Pero ya de semana pasada venían ya sonando muy fuertes. Los mismos nombres, ¿se acuerda que yo leí súper rápido? Diego Arias, sí. Lucas Larcón, Carlos Santelice, Edwin Sangüesa, Gonzalo Reyes, Juan Sánchez Sotelo, Andrés Zanini y Felipe Miranda, ¿se acuerda? ¿Ya? Sí. Pero la Felipe, Fernando Miranda, ¿ya? Esos son, ¿cuántos te mencioné? Pero Diego Arias, pero, delantero. Felipe Miranda, el argentino, todavía no se arregla con él. Entonces, Zanini y Sánchez Sotelo debería estar listo ya ahora. Debería estar listo. No sé por qué ha demorado tanto la firma de su contrato, porque siempre aquí hay cositas, anexos que se agregan a una negociación y se diluye. El hombre de 35 años, cuya primera camiseta en Chile fue Deportes La Serena, el año 2011, estaría a punto de volver. Y es una idea, dentro de los acuerdos o establecidos en la administración de Deportes La Serena, de traer también a Cris Martínez. A Cris Martínez. A mí me encanta Cris Martínez, me parece que un jugador como Carlos Rivera, sí, medio irrespetuoso con los árbitros y las normativas, pero que lo deja todo, moja la camiseta. Son dos hombres que pretende tener el técnico Juan José Lubera, a quienes dirigió, ojo, a quienes conoció, a quienes dirigió en Huachipato, que le gustaría tenerlos acá en Deportes La Serena. ¿Y sabes qué? Ya, bueno, tú tienes más datos ahí. ¿De quién? Sangüesa. ¿Dónde jugó Sangüesa? En los Potros de Melipilla. Arquero. Melipilla, sí. Santelice, es zaguero, también del equipo melipillano. A Lucas Alarcón. Yo sé que Lucas Alarcón hoy día tiene, por el drama que experimentó Deportes La Serena del descenso, tiene pocos amigos. Pero a mí me parece que Lucas Alarcón tiene estatura, tiene que convertirse en un muy buen central. El tema es, ¿quién va a ser su central? ¿Alguien de experiencia al lado que lo oriente, que lo apoye? A mí me parece que necesita ese refuerzo Lucas Alarcón. De hecho, me plantearon que es jugador de Deportes La Serena. Es jugador de Deportes La Serena. O sea, Deportes La Serena compró su pase de Lucas Alarcón, en este caso a la Universidad de Chile, donde venía cedido a préstamo. Así que son
son hechos concretos de este deporte en La Serena. Gonzalo Reyes, San Felipe, el delantero, también ya vestirá la casaquilla granate o casi roja de Deportes La Serena este 2023. Pero en cuanto a los atacantes, los hombres fuertes, los que tienen que llevar el peso de hacer goles, como Sánchez Sotelo y también Cris Martínez, son opciones concretas y la está trabajando Deportes La Serena. Pero como ya estamos al cierre y tengo dos minutos, tengo dos nombres que los publiqué hoy día en el diario El Día, Fernando, y aquí voy a requerir su comentario y de quienes también nos pueden estar acompañando, respecto de Gustavo Lorenzetti, jugador experimentado, avezado, que dejó Iquique. Yo pensé que había colgado los botines Lorenzetti, pero es una posibilidad que quizás se podría quizás llegar a Deportes La Serena. Es un jugador de experiencia, a mí me encanta porque le gusta jugar a la pelota, ¿eh? Le gusta jugar a la pelota, ponela al piso. Y en este minuto voy a hablar de Gustavo Lorenzetti, así que ahora te corresponde tu turno, Fernando. Sí, sería una muy buena incorporación para Deportes La Serena, porque ya está colgando sus botines, como tú señalabas, y lo otro que también suenan bastante en Deportes La Serena son dos arqueros, Carlos, ¿eh? Tú también por ahí lo publicaste, Martín Parra, ex Universidad de Chile, que es portero, y Rodrigo Cancino también es portero. Así que también están sonando acá, aparte de Cris Martín, están sonando bastante fuerte en Deportes La Serena. Serían incorporaciones para el año 2023. Esperemos que se llegue a acuerdo para que puedan ser parte de la plantilla 2023 y, por qué no decirlo, ser parte de un ascenso inmediato al fútbol grande. Bueno, tienen que trabajar para eso, ¿eh? Tienen que trabajar para concretar, ¿no es cierto?, la pelea de ojalá el ascenso directo, y si no es posible, tratar de meterse en esa liguilla, que también es bastante desgastante, pero por lo menos para seguir creyendo que puedes conseguir en el primer año del descenso, conseguir la vuelta. Juan Carlos Ardiles, hola amigo, escuchando el programa, saludos a todos, cuídense, vamos Serena, dice Juan Carlos Ardiles. La Serena, el próximo 27, que es martes, no, por el 26. ¿Es feriado el 26? Martes 27. Lunes 26, martes 27. Pero no es feriado el 26. No. Ya. Solamente el 2 de enero va a ser feriado. Ah, ya. Entonces, el 26 deberían ya estar listos, 26, 27, haciéndose las primeras evaluaciones allá en Santiago para retornar al test acá a la zona y trabajar en la pretemporada en la ciudad de La Serena. Gustavo Lorenzetti es un nombre. Y este creo que también te podría gustar a ti. Creo que también te podría gustar a ti como a los aficionados a Deportes La Serena. Otro nombre que no puedo garantizar que tengan prácticamente amarrado, pero han conversado con Cerato. Okay. Cerato, ex Cobreloa. Le iba a decir Gustavo Cerati, como yo me gusta cambiar los nombres. Maximiliano Cerato. También puede ser un nombre que quizás lo pueda estar trabajando la administración de Deportes La Serena para llegar a defender al Papallero durante el 2023. Esos son los dos nombres de último momento que han surgido en estas tratativas de armado, de plantel para Luera en La Serena. Me imagino que, recién nos preguntaba un auditor ahí, Bernardo Olivares, quería saber las novedades. Creo que he estado con lápiz y papel ahí, con la carpeta, para anotar, pero no se vuelvan locos, ¿no? Los concretos sí son 6 o 7, pero los otros son nombres que podrían llegar al elenco pirata, al elenco serenense, al granate, como lo son Martín Parra, Rodrigo Cancino, Cris Martínez, Gustavo Lorenzetti y Maximiliano Cerato. Ellos son posibles. Lo que sí ya están listos, Diego Arias, Henry Sangüesa, Gonzalo Reyes,
Andrés Zanini, Fernando Miranda, Lucas Alarcón, es de Deportes Serena, porque él continúa en el elenco granate. Juan Sánchez Sotelo, Edwin Sangüesa, que es arquero, y Gonzalo Santelices, un defensa central. Son los nombres que ya estarían casi incorporados al elenco, que no se ha hecho oficial por la página de Deportes de la Serena, pero día a día de deporte se lo da a la gente que ama el elenco granate. Bien, y vamos interactuando con Carlitos Araya, que dice: ¿cómo están, muchachos? Hola, Caloncho, a modo global, nos gusta mucho que nos entreguen nombres, pero llega a causar molestia que no lo hagan oficial. Sí, de verdad que es inexplicable. Yo lo dije al comienzo del programa y lo reitero: si los tienes listos ya, comienza. Pero es que miren, y voy a comentarle algunas incidencias, y me voy a enganchar de este comentario que nos entrega Bernardo Olivares acá. Y Bernardo dice: chico, en ese equipo estaríamos mejor que el año pasado. Y sabe cómo son las interpretaciones que puede tener cada uno. Yo no voy a decir quién, pero alguien vinculado a la administración decía: pero ¿cómo vamos a tirar estos nombres de estos muchachos que quizás no son tan conocidos? Quizás se acostumbraron en la misma administración a tirarles nombres como Matías Fernández, como Humberto Suazo, Chupete Suazo, ¿no es cierto? El Leo Valencia, nombres más rimbombantes. Y esos rimbombantes los mandaron a la B. Entonces, quizás quieren tener a alguien así más de peso para decir: ¿saben qué, muchachos? No, yo no participo de eso. Yo no participo de eso porque me engancho de lo que nos escribe Bernardo y dice: chico, en esos nombres, claramente. Entonces, no quiere decir que van a llegar todos, pero si estás trabajando en búsqueda de armar un plantel, no solamente para participar en el 2023, sino que para competir, la gente lo interpreta así. La gente ve que estás comprometido en alguna medida. Y si están estos cuatro primeros chicos, estos seis que ya dimos a conocer el lunes, sí, sí, ya son los jugadores de Deportes de la Serena. Los hinchas comienzan a quererlos. Los hinchas inmediatamente comienzan a apapacharse con ellos. Así es el hincha, así es la afición. Y además, Carlos, recuerde que está en la campaña del abonado. Entonces también con estos nombres, si ya los dan, lo confirman, también la hinchada se reencanta. Claro, todo eso lo llevamos de la mano. Y te da Pablo, a que puedas iniciar la campaña de socios. Exacto, te da ese origen, ¿no es cierto? Yo ya tengo 6, 7, 8 jugadores. Estoy casi convencido, y si no me equivoco, ayúdenme ustedes, el año pasado hicieron lo mismo. Un día antes de Navidad se pegaron un par de nombres. El año pasado. Exacto. Sí, entonces quizás ahora quieran hacer lo mismo en la administración, por lo menos ya estamos a miércoles, pasa volando el jueves y viernes, y quizás el viernes se lanzan ahí con todos estos nombres que estamos anticipando, que podrían ya no ser sorpresa, pero sí obviamente que van a alegrar mucho a la afición, al adherente papayero, por el hecho que ya le estás entregando los primeros hombres para el equipo de Luera. Y además, ¿quién nos dice que también, aparte de estos nombres, tengan algún tapadito por ahí y lo lancen para que la gente se siga creyendo el cuento? Y eso sería también bombástico, eso no lo sabemos nosotros. Carlos Rivera hurguetea donde no hay, él ve bajo el agua donde nadie más ve, pero hasta el momento no tenemos la bolita de cristal, como dice nuestro colega Jaime Cortés, pero uno nunca sabe. Con esta administración se puede esperar de todo, y que tengan un par de nombres por ahí tapaditos, y también, aparte de este listado que tenemos acá, lo entregan. Uy, que sería bueno, ¿no? Como regalo navideño para la hinchada serenense. Sí, esa es una señal. Esa es la señal que tiene que dar la administración. De que exacto, quiero pelear, de que quiero armar y quiero asumir, que ya me zafé de lo que significó la pérdida de la categoría de ese golpe, más provocado por Deportes La Serena que armado por otros, más provocado por Deportes La Serena, pero que vamos a luchar, y ojalá todos juntos, ojalá dando una buena señal de que queremos recuperarnos. Así que yo creo que lo que venga, dice Bernardo Olivares, va a ser mejor que ver trotar a Soto y a Jorquera, sí, jugadores que terminaron simplemente no llenaron los gustos, y ahí, mira, ya hasta podría ser debate. Puedo invitar al Cacho a que participe porque él tiene el ADN argentino cuando parten. ¿Por qué nuestros jugadores? Porque mira, podemos entrar en debate respecto de que en nuestro país hablamos poco de fútbol, sino que hablamos de la chimuchina del representante X. Oiga, ¿y en Argentina? ¿Cómo está el fútbol en Argentina? ¿Cómo lo administran? Si de allá viene la escuela esta de los representantes. ¿Y por qué si ellos tienen una recachada de cabros que salen y salen al exterior y todo? ¿Saben por qué?
porque está aquí con vencimiento. Los cabros chicos que llegan a 17, 18, 19, 20 años, saben que la carrera del fútbol va a ser su actividad, va a ser su futuro, va a ser lo que les va a dar de comer, va a ser lo que les va a dar la vida, y lo entienden desde pendejos. Aquí empiezan a ganar un par de lucas a los 17, 18 años y listo, que andamos en la disco, que andamos farreando, que andamos, ni siquiera piensan en una casa, o el auto, la jarana, el hueveo. Eso es de aquí, y para eso es tan importante que todas las instituciones tengan efectivamente equipos multidisciplinarios, multifacéticos en todas las áreas de profesionales para irlos preparando. Tiene que ser así. Por eso, ¿cómo van a estar los buenos allá? No, hay que crear ese trabajo desde toda instancia, pero a los chicos es ahí donde hay que trabajarlo. Y esa área, ese espacio, querido Osvaldo, usted que sabe del tema, es el que hay que cubrir, darle esas opciones. Carlos, y aparte de todo eso, lo que tú hablaste y todo lo que señalaste, también desde la casa, parte desde el chico. Oye, yo veo niños chicos de 3 años con el corte de pelo, esos modernos. ¿Qué sabe un chico de 3 años? Los papás tienen la culpa. Le ponen aritos. El cabro chico sufre que le rompan el oído ahí para poner un arito en la nariz. Niños de 2, 3, 4 años, 5 años. ¿Qué saben ellos de modernidad? Los papás están cometiendo el error, los jóvenes. Entonces, oiga, yo me encuentro toda razón a este Carlos. Y también le echamos la culpa a los profesores. No, si toda la educación empieza en la casa. Al colegio van a reforzar lo que los papás, las buenas enseñanzas, las buenas costumbres, los respetos, se le enseña en la casa. Si usted no le enseña en la casa, oye, respeta a tu abuelo, respeta a tu papá. ¿Qué le podemos esperar entonces después al colegio si los profesores no le pueden decir nada a los niños porque se estresan? No le pueden decir nada a los niños porque llega el papá, la abuelita, el tío con un palo a pegarle a los profesores. ¿En qué mundo estamos viviendo en nuestro país? Yo creo que desde ahí empieza, para después que la academia, los profesores, todo lo que involucra en este tema, para criarlos, enderezarlos, encauzarlos por un camino de un profesionalismo, pero del buen sentido de la palabra. Como tú lo señalabas, sí es verdad. Los niños se encuentran, reciben una par de lucas, se vuelven locos, claro. Si no tenías 10.000 pesos antes, ahora tú lo tienes en el bolsillo y puedo gastar lo que quiero. No. Oye, empecemos. ¿Por qué el Messi se fue a los 12 años al Barcelona? ¿Por qué el mismo Martínez, el portero, se fue a Inglaterra a los 14 años? El mismo lo dijo, he pasado más de mi mitad de mi vida en Inglaterra defendiendo a Argentina. Pero ellos entienden que el sacrificio que tienen que hacer para lograr las metas es importante, Carlos, es importante. Pero eso en nuestra idiosincrasia no lo tenemos. Fernando, tú que tienes muy buena memoria, cuando vino Víctor Castañeda, cuando don Víctor estuvo trabajando en Deportes La Serena, estuvo con el profe Lucho Venegas, ¿no? Luis Venegas, sí. Preparador físico, pero una eminencia Lucho. Él en una conversación, mira dónde derivamos, pero ¿saben qué? Invitar a Sergio Orcayaga, que está acá, Bernardo Olivares, todos los muchachos, el mismo Osvaldo. Me dijo en ese entonces, yo me acuerdo porque después lo debatimos con Harold Magné Nicol y estaba don Jorge Contador, que ellos estaban en la administración de la NFP en ese entonces, estoy hablando por allá por el año 2007, 2008, antes del Mundial, íbamos a una actividad en Ovalle, yo iba con ellos. Y don Luis Venegas me dice que la gran diferencia, porque el éxito, por ejemplo, de los jugadores argentinos que vienen a Chile, la mayoría viene comprometido, son muy pocos los que vienen solteros, sino que la mayoría viene comprometido con sus mujeres. La conciencia de esas mujeres, la conciencia de esas esposas, con el cuidado de sus hijos y con el cuidado de sus esposos, para que lleguen a la cancha sin preocupaciones, es cosa de mentalidad. Acá, él me decía, no siempre es así, pero no es que a la chilena le da lo mismo, pero no tenían ese cuidado. Como que desde el comienzo allá entendían que la actividad del fútbol es una opción y es el sustento de la familia. Y por eso cuidan tanto a sus maridos. Y mira, ¿sabe qué? Y es un tema de idiosincrasia.
es un tema de idiosincrasia. ¿Ah? ¿Por qué? A mí me da esa sana envidia, lo dije acá en el programa. ¿Por qué? Si nosotros tuvimos una generosidad, no, los nuestros, con esta selección de Argentina, ojo, con este Leo Messi, con estos tremendos jugadores, les fuimos capaces de ganar dos finales. No éramos tan malos, viejo. Pero acá no tenemos el tema que en el éxito hay que reinventarse y que los de abajo tienen que tratar de llegar a esos de allá arriba. No, quizás el de acá abajo no entiende que con sacrificio vas a llegar allá arriba. Qué una pena. De verdad, una pena. Y no solamente para el fútbol, Carlos. Si tú quieres lograr metas, quieres consagrarte en lo que sea, médico, abogado, todo demanda un sacrificio, un esfuerzo, noches de desvelo por estudiar. Todo demanda un sacrificio en todo ámbito de cosas. Y yo te voy a conversar una cosa. Yo para poder sacar mi séptimo y octavo básico, si no me hubiera quedado sacando mapas del Romero. Viajaba del Romero. Todos los días éramos 5 de los que salimos de sexto básico, porque ahí en Romero había hasta sexto básico en esa época. Yeah, viajábamos claro. A las 6 de la mañana caminando hasta Islón. 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta para sacar séptimo y octavo. Imagínate en invierno. Exacto. Frío, pero... Pero logré sacar un cuarto medio, después en el liceo de hombres. Entonces, todo demanda un sacrificio y hay que darlo a conocer. Dante Peche, usted lo conoció también, Dante Peche, un gran jugador. Yo entrené con el hijo, con Pepín Peche, entrené en Cadete Serena. Beto Barraza y varios cabros más. Nos decía Dante Peche, cabros, si ustedes quieren ser profesionales, olvídense de los malones, en ese tiempo se hablaba de malones, ¿no? Discoteca y todo lo demás. De malones, ¿cierto? Olvídense del cigarro, del licor, si quieren ser profesionales. Lo decía con mucha propiedad Don Dante Peche. Y me llegó lo que tú hablabas recién de Luis Venegas. Me recordé a Dagoberto Olivares, lo anoté acá el nombre. Dagoberto Olivares, que trabajó muchos años con Don José Sonantay. Dos grandes profesionales. También fue parte del cuerpo técnico de Deportes Tercero en el año 97 cuando logran el ascenso. Estuvo en el 92 en Cobreloa, Dagoberto Olivares con don José Solantay. Dos grandes profesionales que hicieron de su profesión un gran trabajo. Entonces, se pueden ir sacando ejemplos, pero esos han ido terminando, se han ido dejando a un lado, claro, ahora el cuerpo técnico llega con 5, 6, 7, su staff. Oye, antes trabajaban con 2 o 3 y tenían mejores resultados. Sí, cierto, hay muchas cosas que se pueden analizar. Osvaldo dice, Osvaldo te conoce mejor que nadie con esa, la historia de tu vida en alguna medida para poder terminar ese séptimo y octavo, dice, ¿ah? Con el portaaviones, don Fernando, ¿ah? Mira, sí, de verdad, ¿ah? Él dice, ay, aquí lo voy a pedir a Osvaldo que me aclare, ¿ah? Dice, con estos dos jugadores, el gigante Carlos Rivera y el portaaviones, don Fernando, estamos condenados al éxito con este equipo solo a Solo Deportes. ¿Que nos vamos a Solo Deporte? No, o sea, ya en Solo Deporte, en esa laguna hay como muchos patos, y son todos buenos, entonces cuesta entrar ahí en la laguna de claro. Solo Deporte. ¿Ah? Bernardo Olivares dice, ojalá que los cabros de la cantera sean más cabrones este año, dice Bernardo Olivares, ¿ah? Y que por fin agarren personalidad y camiseta. Agrega Bernardo el caso de Ramírez, Cortés, Zuleta, Díaz Vázquez, sí, muchos cabros que se han perdido, ¿ah? Que se han perdido porque hace falta, ¿eh? Crear conciencia en ellos, crear conciencia de la validez que tiene el fútbol. No por unas luquitas se vuelven locos, por eso la carrera se les acaba tan pronto. Oiga, el Cacho Vera, y quien habla, cuando hacíamos sociedad en la cancha, éramos de temer, chatito. Es que el Cacho muy rabona para la pelota. Sergio Alcayaga dice, excelente programa, sin tapujos, bien cabros, se acabó el cartucheo. Tiene que ser así. Tiene que haber más normativas de exigencia a nuestros chicos que buscan convertirse en profesionales. Bien, los vamos a dejar por el... Oye, estuvo bastante bueno el programa. Bastante bueno, bien conversado. Como siempre, bien opinado por nuestros viewers, como le decía el querido Leo Fritti. Mañana le entregamos más material, ¿te parece? Me parece muy bien. Un saludo para toda la gente que se unió a nosotros. A Osvaldo, los agradecimientos. No tiene para qué decirnos tantas cosas. Nosotros somos humildes, Carlos. Osvaldo es muy generoso, de verdad. Es muy generoso con nosotros. Sí, ¿verdad? Obviamente. Sí. Hay que agradecerle sus palabras, pero nosotros hacemos lo que podemos. Y yo estoy ante un gran profesional, Carlos Rivera, Jaime Cortés. Entonces, he aprendido mucho de ustedes, como tantos otros, como el doctor... voy a nombrarlos, el doctor Yaco, Guillermo
Mar Olivares, ¿cierto? Carlitos Roa Flores, que ha estado delicado de salud. Un abrazo para Carlitos. Hombres de tanta experiencia, sí, así que he aprendido mucho de ellos, de ustedes, Carlos, así que les agradezco mucho poder estar. Y uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo todo esto. Cuando yo empecé, yo titubeaba entero en Potrerillos, cuando empecé con el micrófono ahí, en el Estadio del Cobre, con Iván Zamorano, con Negro Salgado. Se mira, pero tremendas luces, cualquiera se pone nervioso ahí. Exactamente, estaba recién empezando, entonces, pero oye, agradecido. Oye, Fernandito, pongámosle humor a esto, pero eso sí, no sé si de Luchito Castro, ¿qué podríamos rescatar? ¿Qué hemos aprendido? Cuando nos dice salud, muchachos, para refrescarnos, en este calor que hace acá en Coyabó, salud, muchachos, una heladita. No, si no habíamos aprendido mucho Luchito Castro, ¿no? El mejor relator, el mejor relator que tiene la región de Coquimbo. Sí, y 2 años consecutivos fue homenajeado por la municipalidad como el mejor relator, así que un gran abrazo para Luchito y para su familia. Así que, sí, realmente, aparte del humor, Lucho Castro es un gran profesional. Lamentablemente ha estado un poco complicado con su garganta los últimos años, pero creo que cuidándose, hablando menos nomás y menos heladita, yo creo que se va a mejorar. Un abrazo tremendo a nuestro querido Luchito Castro. Gracias por todo. Saludos a los contertulios, colega, dice Javier. Osvaldo Vázquez, cuando dicen que no se puede, ustedes demuestran lo contrario, con calidad y con positivismo. Uno solo se enamora de este programa. Gracias, Osvaldo. ¿Viste qué generoso el Osvaldo con nosotros? Sí. ¿Ya? Grande tío Fernando, y pensar que yo lo conocí cuando se disfrazaba de viejo pascuero. Oye, si hay pega todavía, ¿no? No, allá jodiste en Copiapó. Y con ese calor que hay, a poder disfrazarte de viejo pascuero. ¿Ah? Bueno, en chor aquí de viejo pascuero, en chor. El Javier dice, hasta yo me ponía nervioso con Zamorano y compañía, claro, sin duda. Queridos amigos, ha sido un agrado conversar con ustedes igual, que nos acompañen, nos apoyen, que es determinante. Si Dios así lo quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Fernandito, cariño a tu familia. Sí, de todas maneras, a mañana a las 18 horas en punto. Nos vemos, un abrazo, cuídense, chao. Que les vaya muy bien, gracias, adiós. De esta manera, hemos quedado informado del acontecer deportivo en nuestra región Chile y el mundo a través de Día a Día Deportes, Día a Día Deportes en el Día TV, que se emitió por www.diarioeldia.cl, por Facebook Live, Instagram y Twitter. Día a Día Deportes, Día a Día Deportes en el Día TV ha sido presentado por Celta, Transporte Contador, Sociedad Irem, Fernstop. Día a Día Deportes, Día a Día Deportes, en el Día TV.